Durante los días 6, 7 y 8 de este mes permanecerá abierto en la institución ferial jiennense en Ferias Jaén, aquí en la capital de la provincia, el cuarto salón del mobiliario, de la decoración y de la rehabilitación. Un salón que se celebra por cuarta vez y que ya queda perfectamente consolidado a pesar del parón provocado por la crisis y pandemia del coronavirus. Rehabitat, en Ifeja. Más de 35 firmas ocupan los metros cuadrados de este gran pabellón, aprovechando cada centímetro para ofrecer lo mejor para nuestro hogar o para nuestros negocios. Interiorismo, decoración, recuperación, rehabilitación. Es el momento, si ustedes así lo desean, de vivir con más confort. Pero esta misma mañana, al filo de las 11 y pico de este viernes, día 6, se inauguraba esta cuarta edición del Salón Rehabitat. Y lo hacía la presidenta de Ferias Jaén, África Colomo, a la que escuchamos. Una nueva edición, bueno, pues que celebramos con mucha ilusión porque seguimos desarrollando nuestro calendario ferial una vez que ya hemos pasado las limitaciones derivadas de la pandemia, y que teníamos muchas ganas de celebrar porque era uno de los últimos que se habían celebrado en 2020. Se trata de un salón en el que está dirigido a todo el público, pues, que quiera reformar una vivienda o hacer obras en casa, redecorar. Y todo aquel consumidor, todo el público que tenga cualquier necesidad relacionada con el hogar, pues va a encontrar 35 expositores ocupando, pues ya lo estáis viendo, toda esta superficie de Ferias Jaén, en el que van además a obtener importantes descuentos. Este año además hemos querido poner el foco en temas de interiorismo y de espacio o estudios de arquitectura, que nos parecía muy interesante, y también apostar por la eficiencia energética en el hogar. Y además, como sabéis, desde Ferias Jaén siempre haciendo ese guiño a renovar y reactivar la actividad económica de la provincia, apostando pues por la presencia de las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Jaén, porque entendemos que ese es nuestro fin social, nuestro objeto social, y que tenemos que estar con las empresas. Estáis viendo pues una representación muy potente de todo el sector vinculado con el hogar en la provincia de Jaén. También estuvo presente en el acto inaugural el delegado de Turismo de la Junta de Andalucía, Rafael Ruiz. Desde Turismo y desde el Gobierno de la Junta de Andalucía siempre buscamos soluciones y acompañamos algo en que repercuta directamente en la economía local y por extensión en la economía comarcal. Entendemos que es una feria que, bueno, atrae nuevas miradas, y esas nuevas miradas van a repercutir directamente en un beneficio en la provincia. Apostamos por la innovación y vemos que se van a dedicar grandes espacios. En concreto, tiene una circunstancia especial, que se va a dedicar un espacio especial a la arquitectura, algo un poco novedoso, y que, bueno, como ha demostrado esta malísima pandemia, la gente ha utilizado ese tiempo para hacer decoraciones en la casa y hacer reestructuras. Por eso creo que esta feria va a tener muchísima importancia y muchísima relevancia en la provincia. Estamos aquí en Jaén, en Ifeja, en la institución ferial jiennense, y vamos a disfrutar de lo que es, de verdad, la buena vida, el buen hacer, y sobre todo de las empresas de la provincia de Jaén, que saben mucho de su oficio y lo ejercen de esta forma. Bueno, estamos ahora en el stand del grupo Solves, con Carlos Solas. ¿Qué tal, Carlos? Bien, aquí estamos. Veréis, ellos llevan el mantenimiento, instalación, gestión de ascensores, iba a decir en la mitad de la provincia, qué caramba, en toda la provincia, ¿no? Y en otras. He de decirles una cosa, son recomendables, son de fiar, los conozco bien. ¿Qué voy a decir de ellos? Y además de eso, tienen unos precios magníficos. O sea que si ustedes tienen algún ascensor de su comunidad de vecinos y quieren que se lo gestionen bien, Solves. Y dicho esto, con sinceridad absoluta, Carlos, estáis ofreciendo unas soluciones para instalación de ascensores. Vamos a ver, no hacemos mayores, es inevitable. Correcto. Y eso es una suerte, vamos aprendiendo. Sí, sí,
Sabemos más por viejos que por diablos. Sí, sí, sí. Y muchos vivimos en comunidades que no tienen ascensor, porque en aquellos tiempos no se dotaban de ascensor hasta el tercer piso, como luego ya se empezó a hacer. De modo que hay muchas personas ya de cierta edad que les cuesta trabajo subir al tercero o al segundo porque no hay ascensor. Y vosotros, hete aquí, que ofrecéis unas soluciones magníficas. He visto ahí la fotografía, me lo está explicando Carlos y me ha dejado sorprendido. Explícale a la audiencia lo que ofrecéis. Bueno, nosotros dentro del Grupo Solver tenemos lo que es una línea de negocio, se llama JACES, que es Jaén de Accesibilidad, en la cual ya llevamos... JACES, Jaén de Accesibilidad. Eso aparece en internet, ¿no? Sí. Vale. Lo que hacemos es, ya llevamos mucho tiempo, muchos años, en la comarca de La Loma, en toda la provincia de Jaén, que lo que instalamos son sillas salvaescaleras, plataformas... Sí, eso me consta. Yo sabía que montabais ese tipo de dispositivos. Sí. Tanto para comunidades propietarias como para casas individuales. Ah. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, con la experiencia que tenemos con los ascensores, la accesibilidad, pues JACES surgió para cubrir esa necesidad de accesibilidad que hay en la provincia. Tenemos una provincia muy complicada, en la cual hay mucha vivienda sin ascensor, hay mucha vivienda también... En los años 60, 70, sí, ¿verdad?, que no se dotaban, ¿no? Correcto, también mucha casa unifamiliar en la cual no tienen ascensor, mucha gente mayor, como bien has dicho. Y entonces, vejez, es verdad, lo que nosotros estábamos viendo que había una necesidad y de aportar soluciones también, sobre todo. Entonces nosotros, claro, nos dedicamos a buscar los mejores fabricantes, los mejores aliados para nuestra empresa para poder ofrecer el mejor producto. Entonces, bueno, hace ya tiempo que trabajamos con ellos, que estamos buscando una sinergia entre ellos y nosotros. Y entonces esta familia, pues entonces lo que hace es, son estructuras autoportantes. ¿Se llaman vertical? No, se llaman IPUR. Ah, y lo de arriba, vertical transport company, es lo que hacen ellos, ¿no? Es lo que hacen ellos. Transporte vertical, compañía de transporte vertical, ¿no? Entonces, lo que hacen es estructuras autoportantes, las cuales se pueden poner tanto para un ascensor nuevo. Podemos poner perfectamente una estructura autoportante normal, pero también tienen una solución... Los ingenieros que andan ahí. Una estructura autoportante, entiendo que es que no tenéis que sujetarla a la obra, solo sujetarla a la obra, pero es decir, que se soporta a sí misma, ¿no? Efectivamente. O sea, que no hay que modificar todo el edificio para poderlo poner. No, ni mucho menos. Entonces, esta familia también se ha especializado en sitios donde no hay ascensor, no hay posibilidad de poner ascensor, de instalarlo, y la única posibilidad que hay es tirar la escalera completa. Entonces, una vez que se tira la escalera completa, el problema que hay es que los propietarios se tienen que ir de sus casas. Se tienen que ir meses, de 3 meses a 6 meses, a 9 meses, según la complejidad de la escalera. Entonces, esta familia lo que tiene registrado es que ellos lo que hacen es la estructura autoportante del ascensor, pero a la vez con una escalera que se pone en sustitución de la existente, pero con la ventaja es que garantizamos de que en el mismo día tiramos un tramo de escalera y ponemos uno nuevo. ¿En el mismo día? En el mismo día. ¿Eso me lo firmas? Sí. ¿Y me lo afirmas? Sí, por supuesto. Entonces lo que ocurre es que pues quizás te tengas aquí a las 8 de la mañana de tu casa y volver a las 8 de la tarde. ¿Qué ocurre? Pues que aquí en Jaén estamos muy acostumbrados a tener un campito, a tener una segunda residencia y, bueno, si disponemos de ella... Sí, es cierto que podríamos irnos, pero hay muchísima gente que no puede, que simplemente se tendría que ir a una casa de alquiler a casa de su madre, a casa de su suegra, con el inconveniente que eso conlleva. Entonces, esta solución pues viene a cubrir esa parte del mercado en la cual, si en el mismo día yo te garantizo que te quito una y te pongo otra, pues es una ventaja muy importante que la queremos implantar aquí en Jaén, por supuesto. Madre mía. Estructuras autoportantes, o sea que yo me vacío el hueco de escalera y me ponéis una estructura que no va a modificar para nada la estructura del edificio. No, pero modifica la escalera. Y sin embargo va a modificar la escalera. Claro. Y me vais haciendo por días plantas. Claro. Qué barbaridad. La cosa es que normalmente tienes 2 idas a la escalera para subir a un domicilio. Pues entonces nosotros lo que hacemos, lo que intentamos hacer y lo que conseguimos en este caso es hacer solamente una ida. Ya. Entonces, con solo una ida, hacemos un pasillo, una ida solo, y ya tenemos lo que es el ascensor completamente accesible para la comunidad. Esto costará una pasta, esto no creo yo que sea bueno, bonito y barato. Bueno, hay que verlo de todas las maneras. Sí. Una pasta, si tú tienes un piso en Úbeda, tienes un cuarto sin ascensor, y quieres venderlo, quizás tengas un problema. Si tienes un cuarto... Sí. Y un tercero, ¿eh? Y un tercero. No, si tienes un cuarto o un tercero sin ascensor y le pone ascensor, si no tiene ascensor y le pone,
¿Estás ganando o estás perdiendo? Tienes algo en el mercado, puede ser que tengas algo. Simplemente tienes que tener visión y tienes que decir, oye, esto es una apuesta de futuro para el día de mañana, que bueno, yo estoy ahora perfectamente, estoy genial, pero me va a servir para mí, para poder hacer accesible mi vivienda, que ahora es muy importante, y a la hora de mañana para poder venderla. Y ya para terminar, Carlos, ¿quién gestiona todo esto con las comunidades? Sabes que es muy difícil ponerse de acuerdo en las comunidades. Muy complicado. ¿Esto quién lo hace, vosotros? Sí. ¿Os reunís con el administrador si lo hay? Nos reunimos con el administrador si lo hay, con la comunidad de propietarios. Explicamos el proyecto, explicamos cómo puede ser, le hacemos su estudio de viabilidad y una vez que está todo correcto, le damos su presupuesto con una financiación de hasta 10 años. Y esperemos que ninguna vecina salga diciendo ¡derrama, derrama! No, simplemente le ponemos hasta 10 años y entonces en 10 años sí que es verdad que... 10 años es una cuota que pagarlo, mensual bastante... Asequible. Pero bueno, depende un poco de la cantidad de vecinos que haya, de la complejidad de la escalera, en fin, luego hay muchos factores, pero bueno. Pues muy bien, Carlos, magnífico, me quedo con la esencia, accesibilidad, en todos los sentidos, tanto para llegar a financiarlo como para las soluciones que aportáis, que me parecen interesantísimas y novedosas. Correcto. Muchas gracias, mucha suerte. Gracias a suerte. Solver, ya sabéis, lo tenéis en internet y el contacto, pues... Muy bien. Facilísimo. Carlos, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Estamos en Sofás Premium. La tienda está en Alcaudete. Ellos fabrican muy cerquita también. Pero lo importante es que estamos con Bea Azúcar, que es quien va a representar en este momento a la firma, ¿no? Sí. Ella me decía hace un ratito, yo he estado cortando patrones, he estado cosiendo, ahora estoy en otros puestos. Y yo le decía, oye, qué bien, ¿no? Conocéis perfectamente toda la trama, todo el entramado de vuestra fábrica. Eso es fundamental, porque esto es un negocio, si no familiar, es un negocio de unas dimensiones que ya va creciendo, pero siguen siendo unas dimensiones que aún son manejables, ¿no? Sí. Qué importante es que todos los que trabajáis conozcáis a fondo vuestra fábrica y el producto que hacéis, ¿no? Sí, es muy importante, porque al momento de tú intentar... a realizar un modelo, claro, tienes que conocerlo, tú tienes que saber lo que quieres. Claro. No puedes hacer algo que no conoces. Entonces, allí en fábrica se sacan los patrones, se cortan, se cose, se tapiza y después los distribuimos. Lo hacemos todo allí. Y muy importante... ¿La carpintería también lo hacéis? ¿Los bastidores? Sí, tenemos carpintería también. O sea, lo hacéis todo, sí, ¿no? Sí. ¿Y quién diseña? El diseño lo hace Pedro, que está por aquí rondando. Ya he dicho, no, lo que sea, vea la que hable. Sí, sí. Tenemos, son varios socios, está Pedro y Antonio y Manuel, y cada uno está como más enfocado a una parte de lo que es la fábrica. Diseño, carpintería, el tema de la esponja, de la goma, que todo sea bueno, que sea fibra, trabajamos con viscoelástica. Bueno, yo he probado el sofá, hemos visto, estáis viendo además, porque claro, es que ojo, lo que esta gente fabrica no es simplemente un sofá, esta gente fabrica
Un sofá, no. Lo siguiente. Sí. O sea, ellos han llevado el grado de confort a un extremo ya superlativo y siguen trabajando en ello. Entonces, lo que introducís es dispositivos eléctricos, sí, mecánicos, domóticos, sí, en el sofá. Yo no sé si se pueden manejar desde un móvil, pero que, supongo que estáis en ello, ¿no? Estáis en ello. Puede ser. Pero en cualquier caso, sí he visto cómo, y estáis viendo cómo ya le da un botoncito y tal, y el sofá se transforma. Sí. Eso es darle la vuelta ya a confort, un sofá, ¿no? Confort. Al confort, ¿no? Nunca mejor dicho, la fábrica se llama García Confort. Y la, aunque la tienda. La fábrica, sí, García Confort. Sí. Claro. La fábrica se llama García Confort y eso es adaptarnos a la comodidad. Que con un simple botoncito se tumbe el sofá y ya no es que se tumbe como antes que hacían solo atrás la espalda. Te va acompañando igual que tú vas. Te va chuchando el riñón, te va levantando las piernas. Ya, mira, se pueden ya poner, que eso es muy, muy raro, pero sí, lo hacen los clientes. Se pueden, ¿qué?, poner equipos de música en el sofá, ¿no? Sí, USB para cargar el móvil, te ponen nevera enfriadora. Digo, ver fútbol con una copa de balón. No, no bromeo, ¿eh? No bromeo, ojo, habrá quien diga, caramba, ya está Pedro bromeando, no. Pero ya lo que falta es que esto se lo sepa Elon Musk, el de SpaceX y el de los Tesla, ¿eh? Sí. Que está fabricando un robot chulísimo, y es que ya, fíjate, te tumbas aquí y ya que venga el robot te traiga el fresquito, ¿eh? Ya está. Lo que sea. Lo con... tenemos todo. No, pero vosotros, sí, estáis al vais al unísono de los, sí, tiempos, ¿no? Sí. Domotizando, sí, el hogar. Claro, esto es igual que todo, la tecnología va evolucionando, el sofá tiene que ir, no va a la misma velocidad, porque obviamente es un sofá, pero tiene que ir evolucionando también. Sí, bueno, claro, es que un sofá no tiene tampoco muchas vueltas. Sí, pero... Sigue siendo un sofá, sí, pero hay que dárselas, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Oye, ¿y entonces vender dónde vendéis? En Alcaudete. Tenemos una tienda en Premium, se llama Premium Sofá, sí, y está en Alcaudete. ¿Y aparte en online tenéis venta? No. ¿No ahora tenéis mismo online? No. ¿Y eso por qué? Eso ya va a temas de marketing, más, ¿no?, más grande. Pero más si gran yo llamo escala por teléfono o encuentro en algún sitio para conocer. Claro. ¿O cómo lo hago? ¿Cómo me pongo en contacto con vosotros? En lo que es en contacto con tiendas físicas. Sí distribuimos a otras tiendas. Vendemos a otras tiendas. ¿Y en internet estáis? No. ¿No estáis en internet? No tenemos página. Caramba, o sea, web. Esto, fíjate qué cosa. O sea, hacen sofás de la Guerra de las Galaxias, sí, y sin embargo, no tenéis internet, pero tenéis un número de teléfono, ¿no? Obviamente. Pues venga, dilo, por y favor. Y tenemos un número de teléfono y tenemos Instagram. Bien, pues vamos a ponerlo. Venga. ¿Y en redes sociales estáis en Instagram? Sí. En Instagram, Premium Sofá. Y el número de teléfono no te lo sé decir de memoria. ¿Número de memoria? Pues pregúntale a Pedro, mira, aquí lo tenemos. Pedro, el número de teléfono, ven para acá. Y ya sale el creador de los diseños. Que ella no se sabe el número de teléfono, ¿eh? Y dice, y la he puesto en un aprieto, ¿eh? Sí, me ha puesto número de teléfono de vuestra empresa para poder localizaros porque, oye, me parecen unos productos innovadores, ¿eh? Increíbles. El móvil de la oficina no lo sé, es el mío. Pero vamos que está aquí. Mira, ahí está. Presentadlo, por favor. Vale. El teléfono es 696-087-045. La fábrica en Fuensanta de Marto y la tienda la tenemos en Alcaudete. ¿Te acerco? ¿Te la acerco? No me vayas a estar en primer plano, ¿eh? Muy bien, ya la tienes. Muchísimas gracias a todos vosotros. Mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias. En vuestro proyecto y muchísimos éxitos. Muchas gracias. Lo merecéis. Gracias. Manuel Rubia, que trabaja en el Departamento de Comunicación, de Marketing y Relaciones Públicas del Grupo Avanza, uno de los grupos más potentes que tienen presencia en la provincia de Jaén. Y ellos están también presentes en este Rehabitat, esta feria del mobiliario y de las reformas. Traen su firma Iroco Reformas. Ojo, Iroco, a pesar de ser el nombre de una madera, en este caso no os confunda, ellos no van a amueblar. Pero sí os van a decir lo que hay que hacer para crear el hábitat adecuado
para que luego lo amuebléis con la madera que queráis. Efectivamente. Don Manuel, encantado de verte otra vez. Efectivamente. Y de quedar contigo. ¿Qué tal, hombre? Pues muy bien, aquí presentes en la Feria Extra Rehabilitat, que bueno, tiene buenas perspectivas y... Bueno, hay 35 de las mejores empresas de la provincia. Y bueno, pues simplemente hacer acto de presencia dentro del mundo de la decoración, de la reforma en este caso, que es lo que principalmente somos, la empresa Iroco, que como tú bien dices, bueno, pues no vendemos muebles, aunque sí asesoramos de todo lo que se refiere a la decoración. Básicamente nos basamos en la reforma de la empresa, de la casa, del hábitat, y luego, bueno, pues un asesoramiento interno de todo el tipo de decoración. Tenemos especialistas dentro de la empresa, donde ese tipo de llave en mano, ese tipo de decoración compacta, pues le damos el paquete completo para que la vivienda reúna esas condiciones que todos queremos y que tan auge está ahora a raíz de, bueno, pues de la pandemia que hemos pasado y de que hemos valorado lo nuestro, valoramos bueno, pues lo que es la vivienda, la República Independiente de efectivamente valoramos lo que es la comodidad y el confort de la vivienda que, bueno, pues que desgraciadamente hemos tenido que pasar tantas horas. Oye, ¿solo dedicáis a vivienda o también locales comerciales o grandes? Todo, o sea, todo lo que se refiere, o sea, Iroco está enfocado hacia la reforma integral de cualquier estancia, ya sea vivienda particular, ya sea negocio, ya sea un restaurante, ya sea una tienda, una empresa, una sala de conferencias, unos cines, o sea, todo. Estamos preparados para hacer todo este tipo de reformas. Hoy en día ya no basta con abrir un negocio de cualquier manera. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay gente que todavía tiene cierto éxito cogiendo un local en Basto y tal. Pero hoy en día se afina mucho, ¿no? Y dependiendo de qué tipo de sectores, hay que buscar el diseño, bueno, la inversión, que no es un gasto, la inversión de un negocio es muy importante. Y la imagen es muy importante. Y eso, o sea, de yo me lo hago, yo me fío de mi gusto. Bueno, o de mi, todavía existe, bueno, pues la persona que puede, bajo su criterio, bueno, para hacer lo que yo crean oportuno, pero yo aconsejo que sea un profesional el que le asesore y el que le indique en función de a qué perfil, a qué target de cliente nos queremos dirigir, tanto en un restaurante como en un bar, como en un negocio y, por supuesto, bueno, pues en nuestra vivienda, que es la que vamos a ocupar día a día y estemos confortables. Da igual que sea un bloque de pisos, un piso, que sea una vivienda unifamiliar, un adosado, una vivienda independiente en el campo. Vosotros tenéis estudio de diseño, ingeniería y arquitectura para cualquier solución, ¿no? Correcto. Nosotros, Iroco, pertenece al holding de Grupo Avanza. Sí. Estamos muy especializados en lo que es la adecuación de la vivienda, la adecuación de locales, a grandes rasgos. Trabajamos a nivel nacional. Entonces, Iroco, que es una marca dentro del holding que está más dirigida hacia el cliente más local, pero no por ello dejamos de trabajar en grandes zonas de costa, de Málaga, de Madrid, de Barcelona. Nos movemos lo mejor, efectivamente. ¿No? Claro, yo te decía esto porque a lo mejor hay alguien que nos está viendo diciendo, sí, está muy bien, yo me voy a quedar con un traspaso de un local o de lo que sea, ¿no? El caso que sea. Pero igual vuelvo a mi cuñado que me ha dicho, oye, yo tengo unos amigos que son unos albañiles y tal, ¿no? Y esto lo podemos hacer por menos dinero. ¿Qué argumento puedes enfrentar o confrontar a ese otro argumento de cuñado? Los argumentos son muy sencillos. O sea, el tema de la profesionalidad, hay que pagarla. Hay unas normas, hay unos seguros, hay un protocolo que hay que hacer y todo ese tipo de cosas, bueno, pues tiene un precio. Claro. Muchas veces cuando nos dejamos guiar por el cuñado, sin ánimo de insulto a ninguna, todos tenemos cuñado, evidentemente, que sabe de todo. Claro. Entonces, cuando nos dejamos guiar por el cuñado, resulta de que mañana el tabique se ha caído y ahora, ¿a quién pide responsabilidades? Al cuñado. Claro, al cuñado. O sea, mientras que si te deja guiar por un profesional, una empresa, bueno, pues la empresa tiene por sus seguros, tiene su protocolo, tiene... Y de respaldo además un grupo que... Claro, y de respaldo pues todo lo que necesite.
Muy bien, don Manuel, como siempre un placer hablar contigo. Muchas gracias. Ya sabéis, la firma es Iroco Reformas. Correcto. Y tendréis presencia, como es natural, en las redes sociales y además en internet para poder contactar. Estamos aquí este fin de semana y, por supuesto, bueno, pues nuestro teléfono y nuestro correo electrónico pues nos tenéis a vuestra disposición. Muchísimas para gracias. Dar un presupuesto y a continuación nosotros ejecutar. Si hacemos alguna reforma, iremos a los profesionales. No me cabe la mayor duda. Dejaremos al cuñado tranquilo. Duda. El cuñado que se dedique a ver partido de fútbol. A ver partido de fútbol. Muchas gracias. Estamos ahora en el stand de Interiorismo Trinidad, una firma ubetense con proyección, iba a decir provincial, que va, yo creo que nacional y más como en Star Trek, ¿no? Y por el infinito y más allá. Esther, hola. Esther Moreno, encantado de saludarte. Igualmente. Es difícil conseguir unas declaraciones de Esther, que ella se preste, es un lujo. Pues sí, la verdad es que las palabras no es lo mío, o sea, que prefiero pintar o hacer otras cosas. Es verdad, ella es una gran creadora, Y Manolo, que es, tú sí eres un gran relaciones públicas. No, pero bueno, es que a la fuerza obliga, no hay otra cosa. Bueno, sí. Bueno, pues ellos son hermanos y están llevando el nombre de Úbeda lejísimo, no para cosechar éxitos. Y eso, lógicamente, a los que somos tan amantes de nuestra tierra, nos hace sentirnos orgullosos. Hombre, la verdad que tenemos, claro, un legado, obviamente, de nuestra familia, yo, ¿no? Te voy a decir yo. No, pero sí es verdad que llevamos ya mucho tiempo a gala de siempre poner el territorio en cualquier punto nacional e internacional, ¿no? Y bueno, pues también el tema de la pandemia nos ha dado un poco la razón de que para que veamos que tenemos que siempre apoyar las cosas de aquí, de Jaén, ¿no? Y el tema de las importaciones tan famosas, pues nosotros llevamos ya tiempo que no trabajamos con ese tipo de producto y al final, pues bueno, pues no ha dado la razón el tema de la pandemia. Entonces, pues, la verdad que nos gusta, sobre todo, colaborar también con mucho el tema de artesanía contemporánea, como ya sabéis, muchos trabajos que tenemos con artesanos, o el trabajo último de la cultural, ¿no? Que queremos que exponer en el panorama nacional lo que es un producto netamente ubetense, porque bueno, los diseñadores hemos sido nosotros, pero todos los equipos que han trabajado allí, de carpinteros, de todo, son todos de la provincia, ¿no? Entonces, creemos que la provincia tiene un nivel importantísimo y que, bueno, solamente hay que sacarlo a relucir y trabajar. Esther, una pregunta muy fácil para ti. Sí, porque lo ha dicho pero tú. Dificilísima para mí. Interiorismo. ¿El concepto de interiorismo qué abarca? ¿Qué es el interiorismo? Bueno, porque todo el mundo habla de interiorismo, pero luego al final claro, esas cosas están manidas, ¿verdad? Es que hay una diferencia entre decoración e interiorismo. Decoración es un poco como el colocar la cortina, el mueble que te vaya a juego, ¿no? Y el interiorismo es crear el espacio desde cero, o sea, el concepto y crearlo desde cero, tanto eligiendo los materiales, eligiendo todo lo que es el conjunto y también nosotros lo que siempre intentamos es diseñar las piezas especiales que van para ese espacio. O sea, nosotros no cogemos de un catálogo y hacemos pim, pam, pum y te lo coloco, sino que intentamos el máximo posible personalizar el espacio. Entonces, bueno, ese es interiorismo. ¿Te he contestado? Bueno, yo no sé si el público se ha quedado con la copla de lo que es interiorismo, pero vamos a ver una cosa. Yo quiero tener acceso a ese concepto para mi hogar. ¿Cómo se hace esto? ¿Que cómo se hace? Sí, pues sí, tú yo viernes, tengo un hogar, tengo la casa allí, ¿qué bien, hago? Tú viernes, hablamos, vemos tu gusto, porque en realidad un hogar es tu hogar. No. ¿Se aplica al hogar o solamente a negocios? No, al hogar también. Nosotros tenemos muy muy independiente. Hombre, claro, el hogar, cada uno, el hogar es muy personal y cada uno tiene unos gustos, tiene unas necesidades, unos presupuestos, metro, o sea, cada hogar es totalmente personal, entonces nosotros no podemos obviar la personalidad de cada, al revés, cada cliente tiene que mandar dentro de su hogar. Nosotros lo que intentamos es aterrizar todos esos sueños que ven en el famoso Pinterest,
que todo el mundo ya tiene su cosa en Pinterest y esto me gusta, esto me gustaría. Analizar por qué le gustaría y luego decirle, venga, pues para tu casa, todo eso que te gustaría lo podemos hacer de esta manera. ¿Eso es así, Esther? Cierto. ¿Qué te voy a decir? ¿Que no? ¿Eh? No, no, eso es así. Yo es que, claro, asocias esto de del interiorismo y de la alta decoración pues, siempre a locales, ¿no? A un hotel, o un restaurante y cosas como... Pero claro, yo para una casa, ¿no? Para un pisito... ¿no? Y sin embargo, sí, ¿no? Hombre, por supuesto, claro, para un pisito también. Y es lo que te digo, aterrizamos, analizamos qué es lo que te gusta y cómo... Llegar a una comunión con el cliente. Claro, ¿no? Eso es importantísimo. Y además, bueno, otra cosa que hacemos es que como lo hacemos todo en 3D, que bueno, una de las cosas que hemos traído aquí a la feria es la visualización 360 con las gafas virtuales, pues eso te permite que antes de mover... un albañil, un pintor, tú ves tu casa cómo va a quedar. Entonces, eso es maravilloso porque sabes lo que vas a hacer antes de ejecutarlo. Sabes lo que vas a hacer y cuánto te va a costar. Sí, claro, también es importante. Todo el mundo dispone de fondos ilimitados, ¿no? No, pero no es necesario porque nosotros planteamos un tipo de pavimento y ese pavimento puede ser de una marca, de otra, pero siempre que se adecue al concepto general, pero no tiene por qué ser... marca... Sí, no hay que irse tampoco a la estratosfera. No, o sea, al final un sitio bien organizado, bien distribuido y una buena iluminación, una iluminación correcta, ya tiene el 50%. O sea, que no se trata de presupuestos. Al revés, yo creo que con grandes presupuestos puede llegar casi lo mismo que con bajo presupuesto. O sea, que el concepto de interiorismo lo podemos aplicar tanto al hogar, ya sea el tipo de bar que sea, como ya nos va a poder ir a cosas que ya no son un hogar. Un negocio, local, comercial, otro concepto ya de espacio público, que ya no sea el espacio privado en el que sí hemos llegado a la conclusión de esa comunión. Pero claro, ya entramos en otro tipo de criterios, ¿no? Claro, en la funcionalidad, de los gustos del cliente, y ahí nos movemos a otro territorio distinto, ¿no? se ríe tu hermano. No, hombre, no, o sea, al final son trabajos de psicología también, obviamente, claro. ¿No? Sabes cuál es tu cliente y qué es lo que tú le quieres ofrecer a tu cliente, por encima de tus gustos personales como dueño de un local comercial. O sea, tus gustos da igual, quiero decir, tú tienes que ver, mi target de mercado es un cliente que le gusta esto, que tal, y luego al final tú tienes que hacerle todo un abarico para su posible clientela, que esa clientela cuando venga, pues como también tengan una comunión con el dueño del local, porque al final la imagen del local es la imagen del dueño. Y va a ser el elemento diferenciador, ¿no? Totalmente. ¿Y esto cómo se consigue? Conseguir hacer que vosotros lleguéis a la meta de decir, bueno, hay un local y luego hay otro y otro y otro, y yo voy a introducir elementos diferenciadores. Porque la firma, el sello sigue siendo el vuestro, ¿no? Sí, pero bueno, nosotros lo que hacemos es que adaptamos cada local es distinto. Cada proyecto es diferente. Claro, si tú ves nuestra trayectoria desde el Hotel 5 Estrellas a la Cultural o a la Cafetería de las Mellizas, que cada uno, y entonces responde pues a lo que el cliente está buscando, a lo que el espacio también, porque no va a hacerlo en el centro de la ciudad, no va a hacer una cosa mega moderna sin tener en cuenta dónde te encuentras, ¿no? Entonces, nosotros no somos interioristas de autor, como se dice, porque hay algunos que es su marca y son no todos iguales, pero sí y te imponen son, sus criterios. Sí, ¿no? Son todos como muy parecidos porque lo que buscan es la marca de ese interiorista. Pero nosotros somos eso. Somos camaleónicos. Eso sí. Te voy a decir. Conociendo a Manolo, digo. No, y además siempre. Claro, porque... Y nuestra idea siempre está muy actualizada. O sea, por ejemplo, ahora con el tema de nuevas tendencias. Ahora mismo estudios en la provincia que trabajen con realidad virtual en los proyectos, no conocemos ninguno, ¿no? Bueno, pues ya somos pioneros con eso, ¿no? Pero también con el tema de la artesanía, de colaborar con artesanas, hacer artesanía contemporánea o materiales, por ejemplo, Decton ahora mismo, con el grupo Consentino. Aquí lo que tenemos es un material de 4 milímetros que mide 2,60 por 1 metro. Y bueno, un material súper novedoso, que lleva muy poco en el mercado. Y bueno, todo ese tipo de materiales nuevos, sí apostamos por ellos, porque también sabemos cómo se aplican. Y luego también las marcas se apoyan en nosotros para que un cliente final pueda tener acceso a estos materiales en un sitio físico. Porque la tendencia es un poco sincrética, ¿no? Una mezcla de alta tecnología, de sofisticación en el tratamiento de la materia y luego recurrir a materias muy nobles, ¿no? Digo, por lo que yo veo en lo que vosotros sois. Al final, ¿no? Lo que intenta es ser un poco atemporal, porque el primer bar que hicimos fue el Gourmet hace ya 20 años, ¿no?
se ha remodelado el año pasado, ¿no? O desde el asado de Santiago, ¿no? Que son otros 17 años. O la imprenta, que son no sé cuántos años. O, es decir, tú ves locales que al final dices, contra, pues ahí están, son atemporales. Y al final la idea es que sean, tengan una personalidad, pero luego al final tengan materiales que al final pues perduren en el tiempo y tengan un envejecimiento bonito. Lo conseguís, ciertamente sí. Lo conseguís. ¿Eh? Es un orgullo contar con vosotros. Pues muchas gracias. Y vosotros con vuestro apoyo siempre. Esther, muchísimas gracias por estar aquí delante de la cámara. Eso sí. Insisto en que cuesta mucho convencerla. Estáis a la última y a la penúltima, y eso es maravilloso. Manolo, muchísimas gracias, don Pedro. Un placer. He sudado, es que haya sudado. Y prepararos porque hay muchas novedades en el espacio de Interiorismo Trinidad que iréis. Están en las redes sociales y están en internet. Bueno, y ya y vosotros ya haréis eco porque tenemos muchas cosas muy interesantes, muy chulas. Es un placer, lo digo. Estamos con Víctor Aguayo y con Fátima Barranco. Ellos representan la firma Aguayo, Arquitectura Interior, Construcción, y dicen que cuidan el detalle. Vamos a ver si es verdad. Víctor, bueno. ¿Cuidáis el detalle? Intentamos dentro de la... A ver, ¿qué hacéis para cuidar el detalle, por favor? Pues intentamos hacer una obra lo más limpia que se pueda, lo más rápido que se puede, y cuidando siempre... Tú eres el que te arremangas, ¿no? Sí, sí, nosotros... Llegáis a la ¿no? A nosotros local, somos dos socios, somos yo y Nieve, sí. Que no está aquí ahora. Ellas, digamos, se dedican más a los diseños y nosotros tenemos la parte de la constructora. Ah, Fátima diseña, ¿eh? ¿Eh? No, yo soy arquitecta técnico como él, ah. Y el Nieve, que es la arquitecta, es la que, bueno, ellos dos llevan la empresa para adelante. Tenemos un estudio de arquitectura, entonces sí. Hacemos desde proyectos normales, certificados normales. ¿Pero quién llega a la obra? ¿Quién se enfanga en la obra? Soy yo. Tú. Nosotros. Yo y mi grupo de albañiles. Nosotros tenemos 10 obreros. Tú llevas los artistas, ¿no? Claro. Y ella está más en la oficina, haciendo proyectos. Y vamos a ver, vosotros cogéis un... ¿qué os dedicáis? ¿A locales comerciales y también a viviendas? A todo, sí. Locales y viviendas. Bien. Y ofrecéis una solución de decoración, de diseño, y no solamente eso, sino que además sois capaces, de un estudio de arquitectura, de hacerme la casa también, ¿no? Claro. Si me pongo ya muy pesado, oye, vamos a reformar, me compro una casa, hecha, por ejemplo, por poner un ejemplo que de ir por casa, y me pongo en vuestra mano. Me voy a Aguayo, 75%. ¿Eh? 75? No, de 1975. Ah, 1975. ¿Qué era Aguayo 75? Digo, esto es que lo fundó alguien en el año 75. Y no, padre. No me equivoco, no me equivoco. Digo, me voy a Aguayo 1975 y digo, oye, vamos a ver, ¿qué hago con esta casa que la he heredado o que la he comprado? ¿Qué hago? Y vosotros me dais una solución integral. Integral, sí. De todo. Nosotros tenemos un equipo de redactores de proyectos. Entonces hacemos el diseño de lo que es el proyecto. Fátima, por ejemplo, se dedica a la ejecución de ese proyecto. Ahora voy con ello. Y entonces luego pasaría por... ¿Me redactáis el proyecto? Luego pasaría por las manos del diseño de interiores. Se hace el diseño interior de la casa, de fachada y de interiores. Caramba. Y luego pasa ya por mis manos, que sería la ejecución del proyecto de todo lo que se ha diseñado. Tú eres el jefe de obra, ¿eh? Sí. Entonces, al cliente ya le da precio un paquete completo. Proyectos, direcciones de obra... obra en sí, y luego ya incluso le metemos ya el tema de mobiliario. O sea, es todo, ¿no? Hasta donde quiera el cliente. Bueno, hay clientes que solamente quieren proyectos, otros que quieren solo obra, otros que quieren... Claro, está en la pregunta ahora del millón de dólares. Oye, la gente que suele pediros, Fátima, ¿un completo, un todo? Bueno, o mira, uno siempre tiene un pariente que... Oye, es que mi cuñado es...
diseña muy bien o tal, ¿no? Uh-huh. O yo pongo los albañiles, o se dejan, o caen rendidos en vuestros brazos. Nosotros nos encontramos de todo. Hay gente que tiene, pues, compromiso y dice, mira, vosotros me vais a hacer el proyecto y yo me busco la constructora por mi parte porque tenemos compromiso con personas que conocemos. ¿Y entonces, ponéis pegas? No, nosotros, no. ¿Queréis solo el proyecto? El proyecto. Y hay gente que viene que dice, lo dejo en vuestras manos y se despreocupan de todo. Empezamos con el proyecto, le hacemos las propuestas de interiorismo, se lo hacemos todo y luego ya la ejecución. Nos encontramos de todo, gente que solo quiere la obra y viene con el proyecto, nosotros nos podemos encontrar de todo, pero por lo general la gente quiere despreocuparse y que nos encarguemos de todo. ¿Y estos servicios integrales, que se empezaron a poner de moda hace tiempo, tienen recorrido? O sea, la gente cada vez se inclina más porque, oye, dame una solución completa porque yo no abarco. Y yo me puedo dedicar a luego gestionar el negocio o a vivir en mi casa y disfrutarla y no me voy a meter en historias para las que no estoy preparado. Es nuestro objetivo, llegar a cuanto más paquetes completos es el objetivo. Uh-huh. Claro. Hay gente que es lo que dice Fátima, hay gente que tiene compromiso, uh-huh, o gente que tiene claro los muebles, los compra, claro, tiene tiempo, hay gente que tiene más tiempo, menos tiempo. A mí, ¿sabes lo que me pasa? Que me da un poco... Creo que navegáis en aguas a veces que pueden ser complejas, ¿no? Porque uh-huh, si vosotros os hacéis cargo de todo el proyecto completo, los responsables sois vosotros. De todo. De claro, todo. Pero claro, en el momento en el que hay flecos sueltos, por ejemplo, si la ejecución de tal cosa lo hace otro, a ver ahora, ¿eh?, cómo navegáis en esas aguas turbulentas. Oye, es que finalmente, fíjese usted, pues pasó tal cosa, ¿no? Esto lo ha pasado. Muchas veces. Sí. Es que yo creo que lo va aprendiendo. Claro, lo suyo es que una empresa te lo haga todo, ¿no? Es lo suyo. Claro. Yo como cliente, yo lo haría así. Es lo suyo. Y económicamente no te va a variar mucho, ¿no? No te va a suponer nada. Que es el concepto que tiene la gente, que se cree que por buscarse ellos la vida se van a ahorrar, pero... Es que al te final... puede ahorrar algo, pero... Sí, pero luego, ¿a quién te pide responsabilidad? El coco. ¿A uno, a otro, a quién? Porque si, que esto es una pirámide, claro, hasta que se llega, claro, al final, que el final es el cliente. Imagínate que si nosotros... No sé si me estoy explicando sí, bien. Sí, claro. Sí, sí. Imagínate que nosotros hacemos el embaldosado y el fontanero lo ha contratado y se rompen las tuberías. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, ¿qué pasa? ¿A quién paga eso? ¿A quién? Si lo hacemos nosotros todos, nosotros somos responsables, uh-huh, de todo. Pues yo creo que debemos de tomar nota al respecto, ¿eh? Es sí, importante. Sí, sí. Ojo con... En fin... Ojo con los buenos consejeros que todos tenemos y los buenos amigos y los compromisos, pero a la hora de jugarnos nuestro dinero tenemos que pensar en que a lo mejor una firma seria, es la solución más seria. Ya, y sobre todo por eso, porque si pasa un problema, pues solo recae sobre una empresa, no sobre, venga, pues ahora vamos a mediar entre una empresa a otra, claro, muchas veces es la solución. Bueno, ¿y qué estáis haciendo ahora? Cuéntanos, cuéntenos. Pues bueno, estamos, la verdad es que estamos por todos lados. Estamos haciendo un montón de estamos haciendo cosillas. Reformas, estamos haciendo una vivienda en Jaén, en la zona del Boulevard. Sí. Estamos haciendo un Trono de Gemeno, nosotros somos de allí. Estamos haciendo un local comercial que va a ser bastante bonito, una peluquería. Estamos haciendo, ¿qué más? Estamos en Madrid. Estamos en Madrid haciendo una reforma de un piso. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos no para ahí, ¿no? Unos cuartos de baño así. Estamos haciendo reformas también, así, pequeñitas de reforma. No para ahí. No, la verdad sí, que no. Y proyectos, que vamos para proyectos. Arriba. Pues muy bien. Cuando o sea, vinimos aquí hace 3 años, estábamos en la oficina 3 y albañiles teníamos creo que 5. Sí. Y bueno, ahora estamos en la oficina ya, ¿cuántos estamos? En la oficina ya? Creo 0, que estamos 7, ¿no? ¿Y cuántos albañiles? No, y albañiles ya 10. Vamos creciendo. Bueno, pues muy bien. No sabemos hasta dónde. ¿Habéis visto el esto? Lo estamos viendo durante la entrevista. Muchísimas gracias. Soy gente joven, muy inteligente, muy sobradamente preparado, ya lo veis. Y con ganas de trabajar, y con muchísimas que es lo más ganas importante. De trabajar y aportar cosas. La firma sí es Aguayo 1975. Yo no, sí, en el año 75 ni habían nacido, ¿eh? Yo no. Porque yo sí que había nacido ya y yo pasé lista y no estaban ellos. Sí. Y se dedican a la construcción y el interiorismo. Hacen servicios completos, que es quizá lo más recomendable cuando uno de verdad quiere una solución óptima y se juega uno su propio dinero, que es la parte más delicada. Claro. Entonces, es mejor ir a profesionales que te lo hagan todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Veréis,
Con Victoria García de Colchones Naturalia vamos a hablar ahora, porque ya a la hora que es, ya lo que apetece es casi, ¿verdad? Sí, una siesta. Claro, ya, qué tranquilidad, ¿no? Sí. El sol ya está arriba y empieza a hacer una temperatura, sí. Una buena siesta. Vaya que sí. ¿Eh? Sí, por supuesto. Dice, vaya que sí. Vaya, pero del Victoria, todo. Me he equivocado en el nombre de los colchones, ¿no es Naturalia? Naturalia es una parte de la marca, se llama Colchones Poligón Naturalia. ¿Ah? Entonces, porque tiene como dos partes que se dedican, una sobre todo a lo que es la zona de colchones con muelle independiente, muelle bicónico, y luego está la parte Naturalia, que se dedica a lo que es los colchones de nueva generación. Colchones con viscoelástica, y distintos tipos de viscoelástica, para distintos tipos de personas, de gente, lo que cada uno le gusta es único, y cada uno duerme de una manera. Madre mía, y la hora que es, ya en cuanto comamos, estamos probando. Yo lo voy a probar antes de comer, por supuesto. Por cierto, lo voy a probar, porque esto invita. Hombre, no me voy a dormir porque no sería lo propio, pero lo voy a probar. Oye, pero esto, ¿vuestros colchones son más caros, menos caros, en función de lo que yo quiera? ¿Cómo vais? Pues realmente es que hay nos movemos en una calidad media-alta. ¿Sí? Sí. Estáis en la gama media-alta. ¿No? Media-alta, exactamente. Pues porque realmente lo que nosotros queremos satisfacer mucha gente, pero ya lo que antes, que antiguamente el colchón quedaba igual como fuera, pues porque estábamos cansados y dormíamos donde era, pero ahora no, ahora nos gusta un tipo determinado de confort. Entonces, claro, bueno, yo voy a hablar con una experta ahora, vamos a ver. Sí. ¿Qué me recomiendas? ¿Un canapé? ¿Qué bases le ponemos al colchón? Porque vosotros también veo que traéis las bases, ¿no? Sí, bases tapizadas, canapés. Ahora incluso hay unos canapés especiales para que pase la rumba por debajo y limpie. Pase porque, la rumba, dice. Claro, la rumba o por el robot que sea, es que lo hemos puesto como al Danone, ¿no? La marca del fabricante. Pero, claro, exactamente. O sea, tú tienes rumba en tu casa. Yo no tengo rumba, pero la quiero. Pero tiene marido que es rumboso, ¿no? Sí, también. Sí, bueno, sí. Muy bien. Entonces, bueno, pues se le puede poner desde somieres, bases, canapés, lo que se quiera, incluso hasta divanes. Es que hay como una gama muy grande. ¿Y qué me recomiendas? ¿Y de almohada? ¿También las de almohada vosotros? También, desde viscoelástica, de pluma, de... Ay, sí. Sí, perdona, ¿eh? No, es que me lo has puesto hoy. Me he quedado, no, digo, bueno, yo sigo. No, pero almohadas viscoelásticas, de pluma, ¿qué más? Hay de viscoelástica, de pluma, de fibra, de látex. De lo que quieras. ¿A ti qué te gusta más, una de pluma? Ah, yo lo he probado todas. ¿Y las de látex? Las de látex son muy buenas. Son muy buenas. Yo me quedo con las de pluma, ¿eh? Sí. Tengo que conocer porque las de látex se me acoplaban de una forma así en las orejas. No, pero es que pasa una cosa, el látex no es mucho más natural que la viscoelástica incluso. Sí. Pero una de pluma suave. Bueno, una de pluma, eso también como va en función de lo que a uno le gusta. Si a uno le gusta cogerla y agarrar, entonces ya está, esa es la tuya. Bueno, pues Victoria, ya me has convencido. Sí. ¿Dónde puedo ir a para comprarme uno de vuestros? Primero para probarlo, ojo. Sí. ¿Y luego dónde voy a...? Pues estamos muy cerquita. Hablar de negocios. Estamos muy cerquita, estamos enfrente. O sea, que estamos en el polígono Llanos del Valle, que está... En Jaén, capital. En Jaén, capital, exactamente. Justo aquí enfrente, la entrada en la calle principal, pone Colchones Polígono. Y estamos a 5 minutos. Damos la vuelta y entramos, y cuando queráis probar el colchón... Allí tenemos pues, sitio para iremos a una hora adecuada para probarlo, ¿eh? No en hora de trabajo. Y ya, pues ya, si acaso, ya la mañana siguiente pues nos trae el desayuno. Bueno, ya está. Que no estaría mal, ¿verdad? Nada. Ya de paso vemos Jaén, que siempre hay un buen motivo para ver Jaén capital. Por supuesto. Entonces me has dicho que estáis dentro de la gama media un poquito alta, porque ofrecéis un producto de muy buena calidad y que estáis en Jaén, en el Polígono del Valle, que es muy fácil de... Exactamente. ¿Y estáis en las redes sociales también? Las redes sociales, sí. También estamos en Facebook. Sí. También. Lo que pasa es que pues estamos renovando y estamos intentando también de meter más información, y para que la gente pues tenga más conocimiento del tipo. Pues sujétame el micrófono, que vamos a hacer la prueba prueba del algodón. Estupendo. Pues de la fibra que sea. A ver, sí, por supuesto. ¿Eh? ¿No me voy a pasar, por favor? Nada aquí. Bueno, pero tú pero ahí. Venga, fuera. Magnífico, de verdad. Extraordinario.
Y además de nuestra provincia, de nuestra tierra, que es lo importante. Aquí, gracias. Lo que quieran. Nosotros en un proyecto de interiorismo queremos afinar mucho nuestra terraza, en nuestro espacio verde, es decir, hay una parte de la casa que es la parte sólida, es luego la parte confortable que puede protagonizarla un buen sofá, una buena cama, la parte gastronómica, la del gourmet que nos la representa nuestra cocina, pero ojo, y los espacios del ocio, ¿verdad? Como la televisión con un buen sofá, todo eso lo hemos tocado, pero si nos vamos al exterior, a la terraza, a nuestro patio, a nuestro jardín, hay que venir a Úbeda Natural. Porque Diego Martínez y su gente os va a dar los consejos y la sabiduría que a casi todos nos falta, porque no todos sabemos de todo. Y para decorar un jardín, para arreglar una piscina, para saber cómo se hace una terraza, Úbeda Natural. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? Buenos días. O buenas tardes. ¿Qué tal? Ya, buenas tardes. Está? Pues si ya estamos buenas a punto tardes, de tomarnos algo. Ya, y de, ya se ha pasado la mañana. De tomarnos algo y de echar una cabezadita. Estáis aquí en Rehabitat. No podíais faltar, claro. Con una oferta interesantísima. Sí, yo creo que siempre, al final, este tipo de ferias son una oportunidad muy importante para todas las empresas de la provincia, sí, para mostrar lo que se hace aquí. Claro, y que no, claro, no hay que irse fuera, sino que... Es que en la provincia de Jaén, ojo, se hacen cosas interesantísimas. Y lo que no sabemos hacer en la provincia de Jaén, nos lo traemos y aprendemos a instalarlo. Y vosotros, claro, estáis trayendo lo mejor de medio mundo. He visto que, bueno, en piscinas, de verdad, no lo dudéis, en piscinas tenéis... Bueno, mucho más que la piscina hinchable. Madre mía, de verdad, tenéis que ir, ¿eh? Sí. Qué catálogo, es impresionante, ¿eh? Sí, sí. Yo no sabía ni que existía eso, lo he visto en las películas. Sí. Bueno, la verdad que sí. Bueno, nosotros, hombre, Úbeda Natural, lo que es el apartado de la jardinera de piscina, siempre que extienda jardín, que ya son muchísimos años, ya llevamos aproximadamente ya casi 25 años con el tema de las piscinas, las que había en ese momento, piscinas de fibra, que se siguen mejorando, se siguen haciendo de bastante bien, muy buena calidad. Pero bueno, nosotros lo que presentamos en esta feria son las piscinas Biodesin, Mailago y todo lo que es la gama de piscina natural, en todos los sentidos. La piscina natural, bueno, pues la verdad que nos aporta, no sé, podemos estar aquí ya toda la tarde hablando de lo que nos aporta yo la que piscina he visto, natural. Tenéis que ir, de verdad, tenéis que ir. Están en el camino del cementerio, en Úbeda. Tenéis que ir y ver los catálogos y fotografías de las instalaciones que tienen hechas. O sea, si queréis una piscina que se parece a cualquier cosa, menos a la clásica piscina de paredes verticales y de dos profundidades, dos niveles, tenéis que verlo, es impresionante. Hay un mundo más allá de la simple piscina. La piscina natural, al final, es un concepto muy distinto a lo que era la piscina tradicional. Entonces, es un concepto de piscina de disfrute. No estamos hablando de piscina de nadar o de... No, es para disfrutar. Que muchas veces lo que hacemos, pues bueno, cuando hemos ido a lo mejor a un río, hemos ido a una playa, ¿qué es lo que pasa? Tiene fácil acceso, eso es lo que nos aporta la piscina natural. Fácil acceso para personas muy mayores, para niños, que evitamos muchos peligros, para incluso hasta las mascotas, que las mascotas pues, siempre hemos tenido alguna desgracia que siempre ha habido, pues también nos aporta de que tengamos esa seguridad, por un lado. Luego, por supuesto, lo que estamos hablando es... que deja volar la imaginación a las personas de lo que se han imaginado se puede hacer. Esto no es una piscina que esté encorsetada en distintos módulos, lo que quiera, todo se puede hacer. Y de una manera bastante sencilla y más económica de lo que queremos sí. y sobre todo en poco tiempo, en un tiempo bastante reducido. O sea, si tenéis una casita de campo o una casa en la ciudad, o una terraza suficientemente amplia, oye, deberá dejarlo asesorar. Es que se pueden hacer cosas impresionantes. Sí, sí. Una comunión perfecta, una armonía entre vegetación en jardines verticales, por ejemplo, sí, que estáis haciendo maravillas. Sí.
para fachadas, y fuentes, espacios acuáticos, que son una preciosidad. Sí. O sea, convertimos el espacio exterior, que antes eran tres macetas, una jardinera y poco más, y una mesita que comprábamos para tomarnos una, lo que fuera, sí. Lo hemos convertido en un espacio importantísimo en el hogar, ¿no? Sí, que creemos que sobre todo, no por lo que nos ha pasado durante estos dos últimos años, sino que verdaderamente quiero que cada día vamos dándole más importancia a que tengamos un trocito de naturaleza cerca, sí, de nosotros, sí, cerca de nuestro trabajo, cerca, por supuesto, de nuestro hogar. Por lo tanto, el jardín vertical, que es lo que te aporta, aparte de mucha belleza, por ejemplo, es que en espacios más reducidos, bueno, pueda tener un jardín en una pared. Claro. No tener el miedo de que, oye, es que, ¿qué pasa con el mantenimiento? No, los mantenimientos están totalmente automatizados, son muy sencillos y muy garantizados. Tenemos desde jardines verticales totalmente con planta natural, para el que quiera así, y también tenemos para interiores jardines con planta preservada, que es una planta que es natural, pero simplemente que está, podemos decir, como embalsamada, aunque claro, esté fea la palabra decirlo, sí, ¿no? Sí, sí. Pero es así, está preservada y eso, pues, es una posibilidad más dentro de nuestro ajardinamiento en personas que no disponen de grandes espacios, sino que pueden tener una pequeña terraza, un pequeño patio, o bueno, o ya hasta que simplemente no tengo espacio horizontal, pero sí lo tengo vertical. Claro. Pues si tengo una vertical y tengo 4 metros de pared, pues ya tengo mi jardín, no tengo por qué tenerlo siempre ahí. Y encima sí, no me lo van a pisar. O sea, que no hace falta que todo el mundo tenga un Falcon Crest. Se puede tener una casita pequeña, un patio, claro, cerradito, que tiene poca luz, pero le podemos sacar un partido extraordinario. Efectivamente. Y esas casas hay muchas en nuestra tierra. Claro, claro. Yo creo que eso es un poco la idea. Y sobre todo, y luego finalmente también, nuestra empresa está desarrollando muy mucho todo el tema también de huerto urbano, que quiere que sea muy, de todo punto de vista, porque es algo que cada día vamos a considerar más en nuestra alimentación. Y a la vez decorativo, o sea, qué mejor que si podemos tener una jardinera, sí, como estamos viendo una jardinerita algo, y mira, puedes poner algo, hortalizas. Hortalizas. Además, oye, es que los chefs lo han puesto de moda, ¿eh? Sí, sí. Para plantas aromáticas, para cositas, tomatitos. Nosotros estamos haciendo ahora una línea de este tipo de huertos para dentro de la cocina. O sea, para dentro de la cocina. ¿Dentro? Dentro. Con un poquito de luz que tenga. Sí, sí, con una iluminación especial. Los tenemos para dentro de la cocina, los tenemos también para afuera. Pero bueno, volvemos a lo mismo. En una terraza, en un jardín, pues resulta que tengo mis tomates, tengo mi fresa, tengo... Tengo mi perejil, todo lo que tenga, lo tengo. Resulta que me está decorando y a la vez, pues, tengo un pequeño supermercado ecológico y natural allí en mi propia casa. Muy bien, Diego, es fantástico, de verdad. Parece mentira. Y lo tenemos tan cerquita. La empresa se llama, lo digo por si alguien no lo sabía, Úbeda Natural. Están en Úbeda, en el Camino del Cementerio. Es un sitio excepcional para disfrutar de soluciones que muchos de nosotros ni soñábamos hace tiempo, cuando se decía, búscate un techo, nene. Y luego te decía, oye, voy a hacerme de un hogar. Bueno, pues ahora vamos a hacernos un hábitat, que es algo ya que solo se veía en la tele. Gracias, Diego. A vosotros, como siempre, y por seguir apoyando todo este tipo de iniciativas. Y a ti, ¿vale? Por hacer nuestros sueños realidad. Muy bien. Gracias.